Tras resaltar la lucha de las mujeres para formar parte del entorno político, social y económico del Estado, la presidenta del DIF estatal, Cristel Castañón de Moreno, presidió el desayuno que el Instituto de la Mujer ofreció para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, así como servidoras públicas que se han destacado por su entrega y visión. Castañón de Moreno reconoció a las mujeres campechanas por su aporte al desarrollo del Estado. Hoy nuestra participación se encuentra a la vista de múltiples escenarios del progreso. La población femenina es una columna sobre la que descansa gran parte del desarrollo nacional. El servicio público y en el sector privado, en el aula, la cultura, la política, el deporte, la ciencia y en el hogar, cada mujer confirma su enorme valor como agente generador de bienestar. Durante el evento protocolario se distinguió los esfuerzos de los gobiernos para que los derechos de las mujeres se respeten. Además, recordaron a quienes con su lucha lograron la equidad de género. Una celebración en la que concurre la voluntad de buenos gobiernos y la participación de una sociedad convencida del invaluable papel que desempeña la mujer en la construcción del progreso. Les pido reciban un abrazo afectuoso de mi esposo, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el cual expresa un gran cariño, respeto y admiración por las mujeres de Campeche. Siempre haciendo mención que cada una somos un pilar muy importante en nuestros hogares y en nuestras familias. Hoy, Campeche tiene ante sí la oportunidad renovada de incorporar a las mujeres como verdaderas protagonistas de cambio. Quiero finalizar expresando con orgullo de acompañar hoy el encuentro con ustedes, mujeres cuyos logros nos dan muchos ejemplos sobre la construcción de la sociedad en la que queremos vivir. Esta conmemoración permitió recordar además las acciones que el Instituto de la Mujer realiza en el Estado a favor de las féminas, como son los servicios médicos que llevan a las comunidades a través del Mujer Móvil, las asesorías jurídicas a las que se encuentran en situación vulnerable, el respeto de género y reconocimiento a la labor indígena y social. Con imágenes de Jorge Martínez, edición de Cristian Herrera, Telemar Noticias, Nancy Hernández.